Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Buenos días, familia. Un abrazo fraterno. Hoy es jueves 11 de abril del 2019. Les saludamos con cariño desde la Gran Babel de Hierro para que le pasemos revista al mundo. Muchas noticias calientes. Los últimos minutos han sido desbordantes en materia de noticias desde Venezuela hasta Reino Unido y desde Reino Unido hasta la intervención a uno de los poderes en la República Dominicana. Buenos días, David Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe, República Dominicana. Noticia al instante. En el transcurso daremos a conocer los titulares más importantes de las informaciones dominicanas. Adelante, Bolívar. Bien, quiero de entrada, como siempre, dar la bienvenida y los buenos días a los compañeros que ya están en línea. Gracias a Paula Delgado Martínez, buenos días, Arturo Alonso y Isela Santos. Gracias, muy buenos días a Maricefa Reyes, Gisela Sánchez Ovalles. Gracias por venir a formar parte en esta mañana del jueves de lo que es El Mundo al Instante. La noticia más importante que rueda en estos momentos es la entrega de Julian Assange por parte del gobierno del Ecuador, sacándolo de la embajada del Ecuador en Londres. Julian Assange, ustedes saben, es el presidente de WikiLeaks, pero eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Los titulares principales que ya acopan las primeras portadas a nivel mundial. Momento de la salida de Julian Assange de la embajada de Ecuador, forzado por la policía británica. Ecuador retira el asilo diplomático de Assange y la policía británica arresta al activista. Policía británica, Assange fue arrestado en relación con una orden de extradición de las autoridades de Estados Unidos. Correa, tras el arresto de Assange, Lenín Moreno es el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana. Snowden, sobre el arresto de Assange, este es un momento oscuro para la libertad de prensa. El ejército de Sudán afirma que toma el poder en ese país por 2 años. La mujer que acusa a Assange de violación pide la reapertura de la investigación en Suecia. WikiLeaks, Assange fue arrestado para su extradición a Estados Unidos por las publicaciones. ¿Qué más? RT abre la convocatoria del Premio Internacional en memoria de Khaled Al-Kataheb del 2019. La primera imagen real de un agujero negro confirma la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Maduro, Mike Pence me comparó con Hitler, pero los fascistas están gobernando en el norte. Estados Unidos reanuda importación de petróleo venezolano. A veces hay que dejar que la gente respire antes de que todo vuelva para morderte. Trump critica a la Unión Europea por mostrarse dura respecto al Brexit. En el plano local, las noticias que traen los periódicos y canales de televisión de Nueva York versan siempre en la misma dirección. Arrestan a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en Embajada del Ecuador en Londres. Otras noticias, muere otro trabajador en accidente laboral en edificio de Nueva York. Alza de arrestos de ICE en cortes de New York City causa devastador impacto. El marro tenía todo para detenerlo, pero lo dejaron escapar, revelan. Arrestan a Julian Assange. En Cuba, la polémica que causó la dura represión de una protesta de estudiantes extranjeros. En Estados Unidos pierde 2,000 millones por desastres naturales en lo que va del 2019. Grupo conservador llama terrorista doméstica Alexandria Ocasio-Cortez. A ver, todo versa sobre Julian Assange prácticamente. Adelante, David, con Santo Domingo. República Dominicana vulnerable, sin radar.
para determinar constante presencia de naves aéreas que traen droga al país, principalmente desde la región sur de América. Los radares no existen en la República Dominicana. Sin embargo, el contrato que se hizo en la compra de los aviones Tucano, eso estaba en el paquete. Payaso de Santiago admite cierta culpabilidad, niega que sea jefe de una red de prostitución de menores, le aplican medida de coerción. Siguen las informaciones, República Dominicana, todavía no aplican medida de coerción. Cohesión en cuanto a otros hechos que se están dando en la ciudad de Corazón. Policía, sueldo cebolla, lo meten a la cárcel por violación a leyes que protegen la no violencia de género. Mujer acusa ex agente del orden público de amenaza de muerte. Funcar, vocero del Partido Revolucionario Moderno, dice que con el 4% del presupuesto de educación se utilizan para campaña política de dos exministros de esa institución. Dijo que con la sobrevaluación de solares y otros bienes inmobiliarios se cometieron actos ilícitos de corrupción e impunidad. Guido Mazara llama come mierda y charlatán al presidente del Senado, señor Reinaldo Paré Pérez, quien dijo que en la Cámara de Diputados deberán someter a juicio político a los jueces del Tribunal Administrativo Electoral que evacuaron sentencia favoreciendo a la tendencia del fogoso dirigente político PRDista Guido Mazara. Miles de trabajadores marcharon por las calles de Santo Domingo, acusaron al presidente Medina de unirse a los empleadores para quitarle la cesantía y otras reivindicaciones sociales. Le impiden a los manifestantes llegar hasta el Palacio Nacional. En el Palacio del Congreso Nacional se manifiestan las pasiones, una por la reforma constitucional, para darle paso a una nueva reelección de Danilo Medina, y la otra de oposición y rechazo al continuismo. Se observa un rompimiento total de la unidad del PLDismo por esa lucha de intereses. El Poder Judicial, defensa de los imputados en el caso Odebrecht, pulverizan los alegatos del Ministerio Público. Acusan al procurador general de falsificación de documentos y de planteamiento sin fundamento jurídico. Esas y otras informaciones las daremos en detalle en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Envejecido con una poblada barba blanca y una melena canosa, lucía Julián Assange al momento de ser detenido y sacado a la fuerza de la Embajada Ecuatoriana de Londres después que el presidente Lenín Moreno retirara su apoyo diplomático. El fundador de WikiLeaks salió resistiéndose a las autoridades, intentando dejarse caer para que les costara más arrestarlo hasta los furgones policiales. Recordemos que Assange, de 47 años de edad, estaba refugiado en la embajada ecuatoriana desde el 2012 para evadir el interrogatorio en un caso de agresión sexual en Suecia. Si bien esos cargos se retiraron en el 2017, Assange permaneció en el pequeño apartamento de Londres mientras seguía eludiendo a la policía del Reino Unido y a los fiscales estadounidenses. La salida de Julian Assange de la embajada pone fin
a un enfrentamiento de casi 7 años entre el polémico defensor de la transparencia y las autoridades británicas, aunque inicialmente se enfrentará a las consecuencias por quebrantar la medida cautelar de fianza en el Reino Unido. Assange hace frente a la posibilidad de una inminente solicitud de extradición a Estados Unidos. Hace un ratito, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, se ha dirigido a los ecuatorianos y al mundo en transmisión a través de la televisión nacional, a través de internet y a través de la televisión satelital mundial para aclarar por qué se tomó la decisión de entregar a Assange, a pesar de que Rafael Correa le había declarado ciudadano ecuatoriano. Parece que las leyes del Ecuador tienen algunas normas que protegen a sus ciudadanos. De todas formas, nosotros hemos logrado el mensaje íntegro del presidente Lenín Moreno emitido en la mañana de hoy en el Ecuador. Escuchemos. Buenos días. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. El nuestro es un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos la institución del asilo. El concederlo o retirarlo es facultad soberana del Estado ecuatoriano. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que recibe en su casa. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. A pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros claves de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Esta y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y, por lo tanto, con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados. Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Mientras el Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo, el señor Assange demandó en 3 instancias distintas el protocolo de convivencia. En todos los casos, las autoridades correspondientes le han dado la razón al Ecuador. En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. Por último, Wikileaks, la organización del señor Assange, amenazó hace 2 días al gobierno del Ecuador. Mi gobierno no tiene nada que temer. No actúa bajo amenaza. Ecuador se guía por los principios del derecho, cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos. Muchas gracias. El gobierno de todos. Bueno, escuchamos ahí, la ponencia del presidente Lenín Moreno sobre el caso de Assange. Sin embargo, Correa, el presidente Rafael Correa, tras el arresto de Assange, dice que Lenín Moreno es el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana.
y lo refleja de esta manera. El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, ha reaccionado a la detención del activista Julian Assange y ha arremetido en su cuenta oficial de Twitter contra el actual presidente de la República, Lenín Moreno, por permitir que la policía británica accediera a la embajada ecuatoriana para arrestar al fundador de WikiLeaks. El exmandatario ha querido precisar que no es Rafael Correa el que da el asilo a Julian Assange, es el Estado ecuatoriano. Correa ha destacado en ese sentido que su país tenía la obligación de Ecuador al derecho internacional, de acuerdo al propio orgullo nacional, de proteger a su asilado. El expresidente denuncia asimismo que las autoridades ecuatorianas han permitido que una policía extranjera entre en la embajada del Ecuador para capturar al activista. Correa ha recordado que Assange es, desde el año pasado, ciudadano ecuatoriano, con lo cual, según explica el exmandatario, la detención llevada a cabo hoy no solo rompe las reglas de asilo y el derecho internacional, sino la Constitución ecuatoriana, algo que Correa ha calificado como inaudito e indignante. Un día de luto para la humanidad. Lo sucedido este jueves en la sede diplomática del Ecuador en Londres convierte esta jornada, según Correa, en un día de luto para la humanidad. El expresidente ecuatoriano reconoce, no obstante, que esta operación era muy probable porque Moreno ya había negociado la cabeza de Assange con Estados Unidos. Correa también atribuye el arresto de Assange a que WikiLeaks divulgó casos de corrupción de Moreno muy grave. Y asegura que el actual presidente de la República podría ir a prisión, pero antes de ir a la cárcel quiere morir matando. En un explícito tuit, el exmandatario se había referido poco antes a Moreno como el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana. Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará, concluyó el expresidente Rafael Correa. Escuchemos el informe que dan en Moscú sobre Correa precisamente. La policía británica, ya saben, arresta al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, después de que Ecuador le retirara el asilo. Tenemos con nosotros en directo el expresidente Rafael Correa, quien otorgó el asilo al periodista. Señor Correa, usted calificó hace tiempo al señor Moreno como el mayor traidor de la historia. Entonces, ante este momento en que desde WikiLeaks se está hablando de esta violación flagrante de los derechos humanos, ¿cuál es su visión? ¿Cuáles son sus valoraciones respecto a la decisión del actual presidente? Bueno, que sigue haciendo méritos para ganarse el título del mayor traidor de la historia, compitiendo con Judas, Fialtes, etcétera. No es Rafael Correa el que le dio el asilo a Julian Assange. Es el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano tenía la obligación, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo al propio orgullo nacional, de proteger a su asilado. Y lo que han hecho es entregarlo, ni siquiera entregarlo, permitieron que la policía británica entre en nuestra embajada. ¿Se imagina eso? Que una policía extranjera entre en la embajada del Ecuador. Imagínese usted por un instante que la policía ecuatoriana entre a la embajada de Estados Unidos, inaudito, para capturar a Assange, que estaba bajo la protección del Estado ecuatoriano, pero que además del año pasado es ciudadano ecuatoriano. O sea, esto no solo rompe la regla de asilo, el derecho internacional, sino la constitución ecuatoriana que obliga al Estado a proteger a sus ciudadanos. Es algo realmente inaudito, no deja de indignar, de entristecer, es un día de luto para la humanidad, pero como lo habíamos anunciado, era muy probable, porque ya Moreno había negociado la cabeza de Assange con los Estados Unidos. Eso se lo denunció en su debido momento. Además, que el asunto se agravó porque WikiLeaks, con la cual no tiene contacto Assange, ¿no?, divulgó casos de corrupción de Moreno muy grave. Moreno se hubiera a la cárcel. Pero antes de irse a la cárcel, quiere morir matando. Entonces, en su odio patológico, en su deseo de venganza, lo que ha hecho es entregar a Julian Assange a la policía británica. Habla usted de este deseo de venganza, también la forma como se ha producido esta detención irrumpiendo dentro de la embajada es bastante llamativo y irregular. Entonces, ¿es una operación desesperada o planificada? ¿Desesperada de quién? O sea, es de Moreno, que quiere vengarse de todo lo que denunciaron su corrupción. Mire, ya que esto le está dando vuelta al mundo, que esto también vuelta al mundo. Esta es la cuenta secreta que se ha descubierto de la familia Moreno en Panamá. Se tiene todo. La cuenta 100-4-10-71378 de Balboa Bank de Panamá,
a nombre de INA Investment. INA es por los nombres de las tres hijas de Moreno, Cristina, Irina y Karina. Y no abren esta cuenta donde hay dinero sucio de corrupción que financiaba una vida de lujo de reyes para la familia Moreno cuando estaban en Ginebra y cuando estuvieron parcialmente en Ecuador. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Como Wikileaks publicó estos documentos, la cuenta, además de muchas otras pruebas, mensajes, facturas, etcétera, que ya eran públicos, ya estaban en la web, este tipo se desquita contra Julian Assange. Pero no nos engañemos. Desde un principio, un tipo con tan poca moral o sin moral como Moreno, negoció con Assange. Se lo ha dicho en las declaraciones ante el investigador especial del caso Manafort, Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Trump, visitó 30 de mayo del 2017 Ecuador, apenas una semana después de que asumiera la presidencia Moreno, y ya Moreno le ofreció entregar a Assange si Estados Unidos lo ayudaba a financiarse. Y usted sabe que ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario y Estados Unidos es el que aprueba esos acuerdos. En el año de 2018, a mitad del año 2018, visitó Mike Pence Ecuador. Y ahí se negociaron tres cosas, básicamente. Aislar a Venezuela, como lo ha hecho con tanto entusiasmo. Dejar en la impunidad a Chevron, como lo ha hecho con tanto entusiasmo. Y entregar a Assange. Y la gota que derramó el vaso, de acuerdo a esta gente, fue que Wikileaks publicó este gravísimo caso de corrupción. Este señor se va a ir preso en las próximas semanas. Escuche lo que le digo. Pero ayude a la comunidad internacional a hacer justicia, porque la prensa corrupta ecuatoriana lo está encubriendo, como toda la clase política apoyada por los Estados Unidos. Pero es tan grave el caso que no lo van a poder sostener mucho tiempo. Ayuden a que se investigue esta cuenta. Y como sabe que sale preso, y miembros de su familia también, por lavado de dinero, dinero sucio, corrupción, entonces quiere morir matando y haciéndole daño a la mayor cantidad de gente posible, entre ellos a Julian Assange. El caso de los Sino Papers, por supuesto, explica esta detención, pero ¿por qué si hace días que se hablaba de este caso, la detención se produce justo hoy? Estaban esperando, como lo dije en su momento, a que se quebrara psicológicamente o físicamente Julian Assange. A Julian lo tienen incomunicado, con un protocolo que nada tiene que ver con el derecho internacional. Es mentira todo lo que dice Moreno, no le crean nada, es un mentiroso, pero patológico. Realmente es alguien que le puede decir que la Tierra es plana sin inmutarse, ¿no? Y que él fue el que descubrió América, cualquier cosa. O sea, no le pueden creer nada a ese pobre hombre. Pero en todo caso, ya estaban tratando de quebrarle la moral psicológicamente a Julian Assange en ese aislamiento brutal con reglas extremadamente duras para que salga por su propia voluntad. No lo lograron. Estaban esperando que se enferme para llevarlo a emergencia de un hospital y ahí capturarlo. No lo lograron hasta que este tipo, ya desesperado porque está cayendo y antes de que se vaya preso, pudiera hacer daño a la mayor cantidad de gente por su afán de venganza, decidió permitir a la policía británica que entre en nuestra embajada para capturar a un asilado y a un ciudadano ecuatoriano. Algo inaudito. Es un día de luto en la historia de la humanidad y la humanidad jamás va a olvidar una traición de esta índole. De ahora en adelante, la traición llevará por nombre Lenín Moreno. ¿Usted cómo cree que va a seguir el proceso? Es decir, ¿va a haber esta extradición a Estados Unidos donde todos sabemos que hay pena de muerte? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No podría predecir el futuro, pero yo creo que es lo más probable, ¿no? Ahí dicen que han negociado para que no lo envíen a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. ¿Usted cree que Gran Bretaña, una aliada tan cercana a Estados Unidos, no lo va a enviar a Estados Unidos? Pero no quiero adelantarme. El solo hecho de que hayan traicionado el asilo, hayan traicionado a un asilado, alguien que estaba bajo el cuidado del Estado ecuatoriano, que hayan humillado de esta forma al Ecuador, permitir que entre la policía británica en nuestra embajada para capturar a un ciudadano ecuatoriano y asilado, ya es suficiente. Pero yo creo que vendrán cosas muy graves, porque no quiero adelantarme, pero va a ser muy difícil que Gran Bretaña no extradite a Julian Assange a los Estados Unidos. Vamos a seguir con mucho interés este caso. Gracias por estar con nosotros un día más. Ahí hemos escuchado al presidente Rafael Correa y escuchamos al presidente Lenín Moreno sobre la noticia que en este momento bordea todo el planeta, que es el arresto en el día de hoy en la embajada del Ecuador del dueño de Wikileaks, Julian Assange. Hay un dime y direte entre el presidente Rafael Correa y Lenín Moreno que se nota una enemistad profunda de dos hombres que en su momento fueron muy buenos amigos y que la política lo dividió. Me gustaría escuchar a David, ya has escuchado tú a distancia la noticia más importante para que enrumbemos y tomemos el caso dominicano que va prácticamente en la misma línea en la intervención
de la libertad de accionar. Pero hablemos sobre el caso de Julian Assange. Adelante, David. Sí, yo solamente me gustaría, Bolívar, formularte una pregunta y que tú me la desarrolles, porque luce muy extraño que después de tantos años, varios años ya, en esta situación de Assange en la embajada del Ecuador, en el Reino Unido, hoy aparezca este allanamiento, parece que con la anuencia del Estado ecuatoriano, y eso me ha creado cierta preocupación, porque el Estado ecuatoriano era quien realmente mantenía en el seno de la República del Ecuador. El Estado ecuatoriano tenía hasta ahí bajo protección diplomática. Sin embargo, de un momento a otro aparece e impacta esta noticia en el mundo, de que ya Assad no tiene privilegio, se le quita el privilegio y se le da paso a la policía para que detenga, busque a este sujeto, y no sé qué va a pasar. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿En qué afectó Assad al Estado ecuatoriano, después que ese Estado ecuatoriano le había protegido? Esa es la pregunta que yo te hago, porque tú tienes más conocimiento que yo de ese mundo de la comunicación, en el cual se le acusa a Assad de afectar los intereses de Estados Unidos y de otras potencias mundiales. Adelante, Bolívar. Mira, Julian Assange siempre fue un protegido de Rafael Correa. Tiene una línea marxista, enemigo de los Estados Unidos. Cuando viene el primer problema entre Rafael Correa y Lenín Moreno, y se dividen, y Lenín comienza a señalar cosas de corrupción que se venían haciendo desde Venezuela al Ecuador y desde el Ecuador hasta Venezuela, esto produjo un rompimiento total entre estos dos líderes ecuatorianos. Como Rafael Correa fue quien le dio el apoyo total a Assange, hasta el extremo que impuso su poder para que se le otorgara la ciudadanía ecuatoriana, pues Assange ya tenía un compromiso moral con el presidente Rafael Correa, y tú lo acabas de escuchar cómo él lo defiende a capa y espada. Porque Assange recibió no solamente el apoyo del Ecuador, sino de toda la estructura que encabezó Hugo Chávez. ¿Qué sucede? A raíz de la salida de la presidencia de Rafael Correa, Assange, estando en condición de huésped asilado en la embajada del Ecuador en Gran Bretaña, comenzó un ataque desmedido contra el presidente Lenín Moreno, que ya traía la enemistad con el presidente Correa. Ese acorralamiento comienza cuando Assange, de acuerdo a lo que establecen las informaciones de las autoridades del Ecuador actuales y de algunos medios ecuatorianos, Assange comenzó a violentar el sistema eléctrico que usaba la embajada. Dice que se metió a los archivos de seguridad de la embajada, que usó los sistemas de internet de la embajada del Ecuador en Reino Unido para atacar al Vaticano. Y no solamente eso, hace un par de semanas, Julian Assange acusó al propio presidente Lenín Moreno y presentó documentos del presidente Lenín Moreno, bancarios. ¿Cómo lo logró? Pues se metió, según alega el gobierno, a la cuenta y al banco donde el presidente tiene sus cuentas personales. E incluso dice que hurgó en la vida privada del presidente de la República del Ecuador. Esto indignó al presidente Lenín Moreno, que había llamado la atención y le llamó a la moderación, pero él no entendió. Entonces lo que hizo fue que enfrentó al presidente Lenín Moreno bajo el alegato de que él era un ciudadano del Ecuador. A fin de cuentas, se le aplicó la constitución del Ecuador, se le suprimió la nacionalidad ecuatoriana,
y lo establece hoy el periódico El Universo del Ecuador, cuando dice la razón por la que fue hecho preso. Dice: Ecuador retira la nacionalidad a Julian Assange. Y dice: el canciller ecuatoriano José Valencia informó que los efectos de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange habían sido suspendidos ayer miércoles 10 de abril por resolución de la Cancillería por varias irregularidades que se encontraron en su trámite. Valencia añadió que estas irregularidades constituían un acto administrativo lesivo. O sea, ¿a quién están acusando de que le dieron la nacionalidad al vapor? A Rafael Correa. Dice la nota: la nacionalidad ecuatoriana le fue concedida en 2017 al fundador de WikiLeaks, detenido en Londres este jueves tras perder el asilo diplomático que también le había otorgado Ecuador. La policía británica detuvo a Assange en la embajada en Londres con el permiso y con la autorización del gobierno ecuatoriano. El ministro Valencia también indicó que ante las amenazas en contra varias de las misiones diplomáticas ecuatorianas, incluyendo la que se encuentra en España, se ha coordinado con las autoridades de esos países para resguardar la vida de los funcionarios ecuatorianos y protección para las sedes diplomáticas. Dice el tipo: parece que los 7 años encarcelado dentro de la propia embajada medio lo pusieron loco, porque no podía salir, hubo una vigilancia permanente ahí, él era un preso dentro de la embajada que le había dado asilo. Es natural, es normal que si tú enfrentas al presidente de la República en su propio territorio, o sea, tú eres un huésped, nada más. Tú no puedes venir en casa ajena a hacer desorden, incluso aún dándote la ciudadanía de la nación donde tú estés. Tú sigues siendo un huésped porque tú no eres un ciudadano nacido. ¿Tú entiendes? Tú eres naturalizado y la palabra es clara, es específica. Él no entendió eso. ¿Qué nos deja a nosotros ese mensaje? Que aún siendo ecuatoriano le quitaron nacionalidad, le quitaron todo y después le entregan a las autoridades para meterlo preso. Y aunque Lenín Moreno dice que hay una carta que establece que no sea extraditado, los Estados Unidos van a forzar para que lo traigan a Estados Unidos. Eso nos demuestra a nosotros que eso de ciudadanía y de nada, si usted anda mal, usted lo pierde todo. Todo. Entonces es un mensaje. Yo pienso que el arresto de Julian Assange en Reino Unido por orden del Ecuador va a repercutir en Venezuela. Ojo, ¿por qué? Porque no solamente Julian Assange era un niño mimado de Rafael Correa, sino una pieza vital de Hugo Chávez y de ese movimiento de la revolución bolivariana o del socialismo del siglo XXI. Obsérvese que Julian Assange nunca tocó a Cuba, nunca tocó a Bolivia, nunca tocó al Ecuador, nunca tocó a Nicaragua, nunca tocó a Rusia, nunca tocó a Venezuela. ¿Eh? Nunca lo tocó. Sin embargo, tocó a República Dominicana, tocó a Puerto Rico, tocó a Panamá, ¿eh? Tocó a Honduras. El tipo se buscó ese lío que tiene hoy. Se lo buscó. Naturalmente, también se le da un golpe de bolsón a la prensa internacional. Mandan un mensaje de mordaza subliminal a los medios de investigación, a los que hacemos trabajo de investigación. ¿Tú entiendes? Que hay que, ahora sí que hay que usar la lámpara de Diógenes y una lupa. Para poder hacer un trabajo de prensa. Y también esta detención podría traducirse como el inicio de un acorralamiento al internet, porque a él le van a sacar muchas informaciones que van a repercutir en las redes sociales y eso va a traer como consecuencia una mordaza universal que podría dar al traste con el control total del internet a nivel mundial. Ese es mi parecer, David. Ok, está bien, muy bien detallado.
muy bien argumentado tu ponencia con relación al caso de Assad. La única aportación que podría hacer es que sí, que las declaraciones que podría darle ya hasta a las autoridades judiciales cuando comience a ser sometido a un juicio, podrían perjudicar muchos intereses, a menos de que no haya una negociación de la Fiscalía de los Estados Unidos, la Fiscalía General de los Estados Unidos, no llegue a un acuerdo con este señor. Pero declaraciones que podría darle a la opinión pública internacional, nacional e internacional, podrían poner en riesgo y en peligro muchos intereses, claro, que él tiene y que él domina en cuanto al asunto de las investigaciones científicas que él hacía a través del internet y a través de los medios electrónicos, que parece ser que es uno de los más avanzados del planeta. Es un maestro realmente. Sí, las declaraciones que hemos conocido, las informaciones que hemos conocido de lo que él ha dado a conocer, vale la redundancia, han sido muy contundentes y han puesto también en tela de juicio a muchos de estos gobiernos occidentales y la otra parte del mundo. De todas maneras, Bolívar, si tiene alguna pausa, hacemos la pausa y luego pasamos a analizar la situación dominicana con relación al rompimiento que hay entre el poder judicial y el poder legislativo, ahora con una sentencia que fue evacuada y que favorece una facción del Partido Revolucionario Dominicano y que ha sido atacada por el presidente del Senado como una injerencia incalificable aquí en República Dominicana, que ha puesto esto como las abejas detrás del panal. Vamos a ver si tú tienes alguna pausa y luego analizamos esta situación. Bien, perfecto. Antes de irnos a la pausa, déjame saludar a otros compañeros. Ya todos saben que Julian Assange ha sido detenido en Reino Unido. Ha sido entregado por el gobierno del Ecuador, por el presidente Lenín Moreno, que a través de la Cancillería ha desestimado la ciudadanía ecuatoriana de Julian Assange. Y aunque ha dicho que este va a ser respetado en todos los órdenes, el gobierno del Reino Unido ha dicho que ha sido detenido por una petición del gobierno de Estados Unidos. Bien, gracias compañeros en línea, Maricefa Reyes, Gisela Sánchez Ovalles, Pilar Santos, Ángela Uté, buenos días, Teresa López, buenos días, El Macho Pereira, Ana Hilda Vargas, gracias por acompañarnos, Mari Polanco, buenos días, Xiaomi Moon, Ana Hilda Vargas, maestro, buenos días, me encanta esa plataforma, está muy linda, muchas gracias. Dani Rosado, gracias por estar ahí, buenos días. Ángel Grullón, buenos días. Máximo Padilla, Pedro Abelio Pereira, buenos días. Belkis Enríquez, Yubelkis Castillo, Alejandro Lizardo, buenos días. Katy Deschamps, Katia Russo, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Alba Álvarez, Luis A. Díaz, Jackie Luna, buenos días. Buenos días, Luis, dice buenos días. Colegas, el mundo se está alineando en camino a esclarecer muchas... A ver... Se me fue Luis. Muchos intereses escondidos contra el arresto del dueño de WikiLeaks. Muchas gracias. Gracias, Julio Vázquez. Gracias por estar ahí. Excelente producción, dice Julio Vázquez. Bien, vamos a una promo y luego retornamos con el caos que reina en Dominicana. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Bueno, la República Dominicana de mal en peor. De acuerdo a la Constitución, son tres poderes que rigen los destinos del país: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero llegado el PLD, todo fue blindado y el país ha sido secuestrado. ¿Cuál es la diferencia que hay?
entre el gobierno de Venezuela y el gobierno dominicano. Todo es mentira. Mientras en Venezuela no hay un problema humanitario, en la República Dominicana han sacado millones de pobres de la inanición, pero no se ven. En Venezuela todo se ve, pero nada se admite. En Venezuela hay 20 presidentes, en República Dominicana hay 77 chinchorritos que todos se creen dueños del país. En Venezuela hay una Cámara Legislativa electa por el pueblo venezolano, pero el gobierno tiene otra que la encabeza otro de los presidentes, que es Diosdado Cabello. En la República Dominicana, el presidente forza la carabina para sacar a una figura seria, apadrina yendo incluso a corte para acorralar a esa figura seria, y al final esa figura seria queda fuera, porque ser serio en Dominicana es un delito. Ahora se toma una decisión de una crisis política en un partido que es opositor al gobierno, al partido de gobierno, y el primero que sale es el presidente del Senado a acorralar a uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, porque de una manera omnímoda ellos son dueños, amos y señores de la Hacienda Quisqueya. Y cuando hablo de la Hacienda Quisqueya o de la Hacienda Española, es porque ellos son dueños de Haití, y son dueños de República Dominicana, y son dueños de todos los borregos que tiene esa hacienda dentro. Antes de que David exponga, vamos a escuchar, para darle un chin de fuerza a lo que David va a exponer, que conoce más el caso, a las declaraciones que sobre el entrometimiento de un hombre que debe ser investigado por muchas cosas malas que ha hecho en el país, y no ha sido investigado porque es el niño sagrado y es otro de los habladores que tiene la República Dominicana. Pero antes de hablar de Pared Pérez, vamos a escuchar lo que dijo con relación a la intromisión de Pared Pérez en el caso jurídico que tiene que ver con el PRD, con Guido Gómez Mazara y con Miguel Vargas Maldonado. Lo que dijo anoche Guido Gómez Mazara para contestarle a Pared Pérez, a quien le envía el mensaje de que debe leer más, buscar menos dinero y dejarse de estar comiendo mierda, que fue la palabra que usó. Escuchemos a Guido Gómez Mazara. Porque no quiere. Román Jaques, la magistrada Peral y el doctor Sosa son tres distinguidos magistrados del Tribunal Superior de Salud. Que Reinaldo Pérez necesita 10 vidas para parecerse éticamente a ellos. Eso es un exceso, un abuso y una desconsideración de Reinaldo. Porque en el fondo, ¿qué él tiene que andar reaccionando por una sentencia que tiene que ver con el PRD? Porque en el fondo lo que quieren tener es un muñeco a su servicio, como es Miguel Vargas. Excúsame la expresión. Pero díganle a Reinaldo Pared que en este país el miedo terminó el 30 de mayo de 1961 en Baluca. Que es una come mierdería de Reinaldo Pared. ¿Cree que se puede inmiscuir y meterle miedo a la gente? En el fondo es pretender chantajear también a los jueces de la Junta Central Electoral, que tienen que determinar ahora el mecanismo de comisión interna, porque lo que quieren tener, repito, es un súcubo en el PRD para hacer negocitos, y es el caso de Miguel Vargas. Aquí hay que interpelarle a Reinaldo Pared en este país, que tiene que demostrar de dónde tiene tanto cuarto y cómo lo ha hecho, siendo un empleado público en los últimos 20 años. Él sí se merece una interpelación, pero repito, Román Jaques, en primer lugar, la doctora Peralti, el doctor Sosa, tiene una hoja de vida más correcta que Reinaldo. Reinaldo necesita 100 años para parecerse éticamente a otro juez. Él alega que el Tribunal Superior Electoral no puede revocar una sentencia del Tribunal Constitucional, porque las decisiones que se toman del Tribunal Constitucional son irrevocables. Eso es revelador de que, a pesar de ser presidente del Senado, desconoce la técnica constitucional. Las decisiones, léete el 216, Reinaldo, que no tiene mucho tiempo para hacer cuarto y no para leer. Que lea cuáles son las atribuciones del Tribunal Superior Electoral en la República Dominicana, que es la última instancia. Y como no ha leído la sentencia, que son de 174 páginas, él no sabe que el argumento que se esgrimió para llevarlo al Constitucional fue violación de derechos fundamentales. Lo que pasa es que es más cómodo para Miguel Vargas y para él tener tres amiguitos y cuatro en el Tribunal Constitucional haciendo negocios. Haciendo negocios. Yo pensaba que Reinaldo Pérez iba a hablar de Odebrecht, de cómo él, siendo presidente del Senado, aprobó la mayoría de los préstamos y no está sometido en el proceso. El que dice lo que quiere tiene que escuchar lo que no quiere. Y aquí en este país nadie le tiene miedo a Reinaldo Pérez. Nadie.
no pueden ser sometidos, investigados. Pero eso es revelador. Eso es revelador del enanismo institucional que tiene Reinaldo Paredes en su cabeza, que se ha puesto loco en este país, ha perdido la perspectiva, sometiéndole presión y chantaje a los jueces. Un poder del Estado y mi cuñado en otro. Por eso es que este país tiene que cambiar. Ese tipo de crápula no puede seguir dirigiendo las instituciones en este país, que crezca con miedo. ¿Tú sabes lo que le hicieron al magistrado Jaques? Que el viernes le quitaron su escolta en una acción de poder, chantajeándolo para que no decidiera el lunes. Charlatanes, irresponsables, atropellantes. El poder no es eterno. Aquí todo pasa. Y cuando pierden lloran mucho. Le hacen muchas llamaditas. Busquen las imágenes del 2000 cuando le ganamos, llorando Reinaldo Paredes. Así es muy bueno abusar del poder, pero todo pasa. Repito, aquí nadie te tiene miedo, Reinaldo Paredes. Nadie. Bueno, ahí hemos escuchado a Guido Gómez Mazara. David, la batuta es suya. Bueno, Bolívar, pero Guido Mazara está en llanto y está en grito y una cosa de algo que él realmente conoce. Y que, bueno, si yo conozco de la causa de mi dolor, eso no es, no sería motivo para yo estar dando el grito de Jeremías. No. Guido sabe, como lo sabe el país, y como lo saben todos los dominicanos y la opinión pública hasta internacional, de que en Santo Domingo solamente existe un poder, un solo poder, que es el poder ejecutivo, donde fluyen lo que se llama la cosa esta que llamaríamos poder judicial y poder legislativo. El pacto de las corbatas azules que firmó Miguel Vargas Maldonado conjuntamente con Leonel Fernández Reina por allá por los 2008 en adelante, con la complicidad de Hipólito Mejía, es lo que ha traído todos estos robos. Y ahora ese polvillo ha contaminado a los distintos sectores que se sienten estar independientes y que lo único que le ha quedado es el pataleo para gritar y para decir cosas. Oye, es que está brindado el poder judicial al servicio del poder ejecutivo y está brindado el poder legislativo al servicio del poder ejecutivo. Es decir, que solamente un solo poder que hay. Por eso se habla ya de una dictadura constitucional, una dictadura que ya prácticamente establecida y consolidada por esas decisiones que se toman y que la toman de manera ya prácticamente unilateral el presidente de la República o el poder ejecutivo. Ahí tenemos el mismo caso de Miriam Germán. ¿Por qué no pasó Miriam Germán? Porque le creaba dificultades a una de las altas cortes, que es la Suprema. ¿Por qué el problema ahora de que este señor Guido Mazara le llame hasta come mierda al señor Paredes Pérez? Bueno, porque Paredes Pérez ha querido entonces criticar y cuestionar, inclusive lo amenaza con sugerirle a la Cámara de Diputados que le haga un juicio político a tres jueces que, de un caso muy excepcional, evacuaron una sentencia que favorece una de las posiciones dentro del PRDismo que encarna y que encabeza a Guido Gómez Mazara. Se le fue y parece que esos jueces se le han querido zafar a la manipulación de que han sido siempre víctimas en ese poder del Estado. Claro. Entonces eso ha creado roncha ante el poder legislativo que responde a los intereses del poder ejecutivo y hay una amenaza hasta de someterlo en un juicio disciplinario a esos tres jueces. Que dicho sea de paso, parece que han dado una muestra de independencia. Y quieren mandarlo de nuevo entonces en apelación a ver qué dice ahora el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo único que tiene que hacer es tratar de ratificar la sentencia que dio el Tribunal Administrativo Electoral, porque ese es el órgano fundamental.
grandes esfuerzos que se dan. Es decir, que tienen toda la autonomía y la sentencia que se puedan evacuar allí adquiere automáticamente la cosa irrevocablemente juzgada. Bueno, pero esto que estamos observando en República Dominicana con esta injerencia del poder legislativo ante el poder judicial y del poder judicial ante el poder ejecutivo, el poder ejecutivo ante el poder judicial, es nada más y nada menos que el reflejo de una gran crisis política institucional que hay en todo el territorio nacional. Una oposición floja, una oposición que no tiene capacidad de convocatoria a un pueblo para que se rebele y resuelva esos encuentros. Y por eso entonces la dictadura del peledeísmo cada día se consolida. Amén. Amén de que por los intereses que hay grupales en esa organización que se llama Partido de Liberación Dominicana, no se dé al trate con otra situación. Como es el caso de Danilo Medina, que enfrenta las aspiraciones del expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, y que parece que eso está un poco muy caldeado, caliente, y hay dos posiciones también en el Congreso. Dos posiciones en el Congreso que también se reflejan esas dos posiciones en el Poder Judicial. No así en el Poder Ejecutivo. Dos posiciones, ¿por qué? Porque Leonel Fernández tiene todavía cierta influencia en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo. Y ahí esa pequeña crisis que usted ve, o esa crisis que se observa, porque es una lucha de intereses grupales entre estos dos líderes que son los protagonistas del PLD. Lo demás que usted observa es un asunto ya de cacareo, porque la oposición no tiene fuerza suficiente para confrontar o enfrentar todo estos desaciertos que se da en la República Dominicana con estos llamados poderes del Estado. Pues reitero, tal como dije al principio, no son poderes del Estado. El poder del Estado que está bajo la dirección y bajo la férrea posición del Ejecutivo que maneja con mucha habilidad Danilo Medina Sánchez. Y todo lo que se mueva a su entorno tiene que estar bajo la vigilancia de él, supervisión de él o decisión política de él, porque de la voluntad política de él depende el mantenimiento de uno que otro de sus funcionarios en esos llamados poderes del Estado. Esa es la realidad que ocurre y que está aconteciendo en la República Dominicana. Estamos bajo una dictadura revestida o vestida de constitucional, pero es una dictadura que responde solamente a los intereses de una sola organización, que se llama el Partido Gobernante, Partido de la Liberación Dominicana, y que Danilo Medina pretende, con todos estos amarres que tiene, pretende volver y volver a una nueva reelección, lo cual ya su contrincante interno, que se llama Leonel Fernández Reina, dice que eso sería la desgracia más grande que podría ocurrirle al pueblo dominicano y que él no la apoyaría, mejor dicho, la confrontaría. Ese es el destino que les toca a este país. Parece que el proceso de elecciones en la República Dominicana ya comienza
entrene entre ellos a nivel de los sectores, de los factores que puedan incidir o que puedan afectarle a esos tres sujetos del estamos. Donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Estamos donde quiera que estés. Esa es la diferencia con los demás, que usted sale de su casa totalmente informado de lo que pasa en el mundo. Hoy hemos pasado revista a la principal noticia, que fue el apresamiento de Julian Assange. Hemos dado una pincelada a la situación dominicana y lo último en materia de noticias, el arresto del expresidente Kuczynski del Perú. Y la información nos la hace llegar desde allí el colega Carlos Noriega. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Precisamente sí, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski recibió una orden de detención preliminar por un tema de 10 días. Está acusado por sus vínculos con la empresa Odebrecht. Luego de este plazo de 10 días, la fiscalía puede pedir la detención preventiva del ex jefe de Estado, la que podría prolongarse hasta por 36 meses. Kuczynski está acusado de haber utilizado su cargo público, no como expresidente, sino cuando era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, quien a su vez está acusado de recibir sobornos de Odebrecht y que gobernó entre 2001 y 2006 para favorecer a Odebrecht a cambio de millonarios contratos de consultoría para una empresa de su propiedad y otra con la que estaba estrechamente vinculado. Estos son los cargos por los que se le acusa a Kuczynski. Por el caso de corrupción Odebrecht, hay 4 expresidentes investigados por la justicia. Además de Toledo y Kuczynski, contra quien hoy se ordenó la detención preliminar, también lo están los expresidentes Alan García, quien tiene impedimento de salida del país, y Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Keiko Fujimori, jefa del opositor Fuerza Popular, que controla el Congreso, está bajo detención preventiva por 36 meses por haber recibido financiamiento ilegal de Odebrecht para su campaña electoral. Bueno, gracias a Carlos Noriega por el informe. Vamos a ver qué nos tiene Boa. Adelante, Washington. El vicepresidente estadounidense Mike Pence propuso este miércoles a Naciones Unidas que reconozca a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela y aseguró que Estados Unidos seguirá presionando al país sudamericano para lograr una transición a la democracia, aunque, y citamos sus palabras, todas las opciones siguen sobre la mesa. Este Consejo de Seguridad se ha negado a actuar, dijo Pence durante una reunión del organismo. Ya es hora de que la Organización de Naciones Unidas actúe y de que el mundo apoye al pueblo de Venezuela, agregó Pence. El vicepresidente estadounidense destacó además que la ONU debería revocar las credenciales de Samuel Moncada, embajador del gobierno venezolano en disputa ante el organismo. Mientras tanto, la Cruz Roja en Venezuela se prepara para el ingreso y distribución de ayuda humanitaria. El parlamentario Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, insistió en que la compleja crisis humanitaria en el país se ha profundizado a raíz de los apagones registrados desde el 7 de marzo y anunció que sostuvo un encuentro con Peter Marine, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto es fundamentalmente para la implementación de la ayuda humanitaria, para el seguimiento de la ayuda humanitaria y para poder garantizar que efectivamente se puedan cumplir las tareas humanitarias sin interferencia, sin intervención y respetando los principios humanitarios. El presidente Donald Trump afirma que hay una sola persona a cargo de la política de inmigración de Estados Unidos y es él. Eso ocurrió cuando el gobernante salía de la Casa Blanca este miércoles y los reporteros le preguntaron si piensa nombrar a su influyente asesor Stephen Miller para dirigir el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional tras la renuncia de Kirstjen Nielsen. El secretario de Estado Mike Pompeo defendió este miércoles ante el Congreso la reducción de ayuda aplicada por el gobierno estadounidense a El Salvador, Guatemala y Honduras. En declaraciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Pompeo expresó que la asistencia otorgada a esos países centroamericanos no ha surtido efecto y que su departamento, y citamos, está tratando de cambiar eso. Por otro lado, varios cientos de emigrantes, muchos de ellos con niños, partieron este miércoles en caravana desde Honduras hacia la frontera con Guatemala con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Algunos de los hondureños
que se concentraron en la estación de autobuses de la ciudad de San Pedro Sula dijeron que no pueden mantener a sus familias con lo que ganan en Honduras y que lo que hacen es buscar mejores oportunidades. Bien, final de la jornada de hoy. Gracias por estar ahí a Julio Vázquez, a la licenciada Mireya Jiménez, Juana Tejada, Carolina Guzmán. Buenos días a Jay Bautista. Gracias por estar ahí. Buenos días, David. Cerramos la jornada de este jueves. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Quiero terminar con una nota. Víctor Tavera será reconocido por la Sociedad de Santiago. Víctor Tavera es un excelente músico, pianista, mocano, pero será reconocido por la Sociedad de Santiago, porque en Moca hace falta una casa para la cultura. Gracias, Bolívar. Será hasta mañana. Gracias, David. Buenos días y felicidades al maestro Víctor Taveras. Qué lamentable que los mocanos no reconozcan a sus hijos más predilectos. Pero, pueblo chico, infierno grande, donde los miopes son reyes, los enanos no caminan. Hasta mañana, familia. Se me cuidan todos. Bye, bye. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés.